CNC Noticias. Estos son otros hechos de interés aquí en CNC Noticias. Hoy hacemos énfasis en las drogas y sus efectos a largo plazo en las personas. Tenemos el caso del maestro Edgar Espinosa, cantante y corista de famosas orquestas como Grupo Niche, Guayacán, Fruco y Susteso, trompetista y saxofonista, pianista de orquestas como la del Joe Arroyo, Jerry Rivera, Los Niches, Tupamaros, entre otras. Hoy está consumido por la droga y es habitante de la calle. Hace varios años cayó en la desgracia por su adicción a las drogas y no ha logrado recuperarse. Las drogas o el abuso de las mismas tienen gran consecuencia en la vida humana y esto se ve reflejado en la condición de ese reconocido artista. Hoy, por culpa de la drogadicción, Edgar Espinosa vive a merced del sol y la luna, del calor y del cortopunzante frío, recogiendo cobijas, cortinas, colchones que lo protejan de las condiciones climáticas que lo azotan. Tenemos también el caso del cantante del género urbano El Doctor, quien hoy se recupera de las drogas prácticamente dopado. El artista de origen chocuano vivió muchos años en la indigencia, mas seguidores de su talento realizaron importantes acciones para ayudarle a recuperarse, internándole en un centro de atención a drogadictos. Fueron muchas ocasiones en las que el cantante escapaba del sitio, mas el apoyo constante de la comunidad permitía su regreso al centro. Hoy se encuentra en su hogar y recibe el cuidado de su familia. Esta es una reflexión que desde su canal CNC transmitimos a toda la comunidad con el fin de resaltar las consecuencias del uso de las drogas. Son pequeños ejemplos de miles que se presentan a nivel mundial, informó Darly Marmolejo, CNC Noticias. Una mujer del barrio Monserrate pide colaboración a la comunidad de Quibdó. Esta y otras informaciones en nuestra sección comunitaria con Jesús Antonio Castro. Ella es Yamilet Lloreda Mosquera y le expresó a este medio que no cuenta con ningún tipo de recurso para mejorar su vivienda, la cual presenta hundimiento en la parte de atrás. En estos momentos mi casa está muy deteriorada porque cuando baja el agua de arriba, que llueve duro, la casa va cediendo y está en muy mal estado. Entonces yo les pido que por favor me colaboren, que en ese caso después no se van a alimentar, que mire que le subió tras ella porque no avisó. He hecho dos peticiones, no me han colaborado en nada y yo espero que las autoridades, como la Defensa Civil, la Cruz Roja, vengan a verificar lo que yo estoy diciendo, que estoy diciendo la verdad. Tengo tres niños y me da miedo cuando llueve porque la casa ha trascedido bastante y tiene muchos canales que eso del agua va bajando directamente y todo eso me lo ha vuelto nada atrás de la casa. Tengo miedo que se vaya a caer la casa. La preocupación de esta mujer radica en que su casa se pueda caer, sobre todo el miedo es cuando llueva. Tengo bastante miedo, sobre todo la parte de atrás de mi casa está en muy mal estado. Entonces yo pido que por favor vengan a verificar y mirar ellos mismos que miren en qué estado está la casa. Recuérdanos la dirección. Barrio Monserrate, calle Quinta. La sede en que las Hermanas del Divino Salvador atienden a niños, niñas y madres cabezas de familia en el barrio La Unión fue sometida a una ampliación. Bueno, esta obra que estamos haciendo acá, que se está ampliando porque ya esta obra lleva ya varios años, la estamos ampliando con el sentido de ofrecer un mejor servicio a las madres adolescentes, los niños de refuerzo escolar, los jóvenes en danza y música, que es una forma de menguar un poco el conflicto entre los jóvenes y que vayan ocupando el espacio en algo mucho mejor, el tiempo, sus sueños se vayan construyendo en una forma de paz.
La religiosa dice que con recursos de la diócesis de Quibdó, la organización HEADS, se llevaron a cabo los trabajos, lo que va a permitir ampliar la cobertura de estas personas vulnerables. Hay muchas manos solidarias en ese sentido, como la diócesis de Quibdó, que es el padrino de esta obra, HEADS, quien nos ha venido colaborando, otras manos amigas y hermanas que han venido solidarizándose con la obra. En la medida que la van conociendo, vamos teniendo manos, corazones muy solidarios frente a esta obra. Que sea un espacio donde se sientan acogidas, y ampliado el espacio, será ampliado también el servicio para otros jóvenes y otros niños que vengan a ocupar este espacio, y lo que nosotros ofrecemos pues sean como un baluarte de ellos mismos para con nosotros y nosotros para con ellos, de manera que vayamos construyendo ese camino de paz que tanto deseamos los colombianos. Pienso que es una forma de ganar la guerra y ganar espacios para la paz. Que sean otros y otras que se vayan uniendo a muchas obras lindas que hay en Quibdó y que necesitan mucho apoyo tal como este. El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Unión dice que en la actualidad el transporte público se viene prestando en buena forma en ese lugar. Hoy contamos con 4 busetas para el barrio, que antemano gracias por esas empresas, que las felicitamos y estamos de acuerdo con ellas para seguir trabajando y mejorando cada día más lo que es cuestión de materia del barrio. También hoy, gracias a Dios, contamos con un 50% en condiciones mejorables, y también por este le hacemos llamado a las madres, a los niños, que también nos colaboren con lo que es los niños, porque a veces los señores que entran en las busetas, los niños están pegando en la parte de atrás, y créame que es muy maluco, porque qué tal Dios no quiera, mañana hay gracia donde un niño eso fallezca por lo que la hay, porque usted sabe que por detrás no la lleva a mirar. Expresó que varias lámparas del alumbrado público se encuentran dañadas, por lo que espera la presencia de esta empresa en el lugar. Dice además que en su comunidad están trabajando muy unidos. Aquí lo importante que tenemos ahorita es que el barrio está muy sabroso, por un lado. Por el otro, sí tenemos allí un problemita de las farolas, que tenemos como 2 o 3 en difícil circunstancia, pero la idea es de que, ya que ustedes se encuentran en este, por este medio, a ver si la televisión y todas las cosas nos ayudan para nosotros ver cómo vamos el paso adelante con lo que es las farolas. Allí con lo de la vía se ha venido trabajando con el presidente y con el resto de las personas, que también hay personas que en el barrio nos colaboran cuanto al bienestar del barrio, ¿no? Y estamos mirando ahí cómo vamos solucionando cosas por cosas del barrio. En el Parque La Gloria, sector Casimiro, nos encontramos con la señora Ana Lucía Inestrosa, quien le expresó a este medio que hace 8 meses se fracturó uno de sus pies, razón por la que no ha vuelto a trabajar y su vivienda se encuentra en muy mal estado. Estaba trabajando para hacer mi casa. Me enfermé y por eso no he podido seguirla. Entonces necesito que me colaboren para yo seguir mi casa, porque yo no puedo trabajar. ¿Qué tipo de elementos necesita para seguir construyendo la casa? Necesito que me colaboren con cemento, porque la casa no puedo hacerla de madera porque se me pudre el material. Sí. ¿Y el accidente que se presentó fue cuándo? El accidente que tuve hace, tengo 8 meses está accidentada, que no puedo trabajar. La afectada dice que en una mina se le presentó esta lesión luego de que le cayera una luz de tierra. El llamado que hace a los entes administrativos es con el propósito de que le colaboren con su vivienda. Estaba fracturada. Se me partió el pie, el hueso del pie, y se me salió el otro tubillo. He venido organizando mi casa, trabajando, ayudanteando para cerrar la madera. Me ha tocado trabajar aquí yo sola para luchar para hacer este rancho que tengo. Ahora que estoy enferma no puedo seguir la casa porque no puedo trabajar. Pero la persona que me quiera colaborar se acerca acá al Parque La Gloria, sector Casimiro. Visítenos en nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importantísima para nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos.